En la anterior sesión lo dejamos cuando estabais en el motel. Vale, habéis vuelto con Clarice, que ha salido a por hielo y a por bebidas, vale, porque se ha visto bastante alterados. Cuando habéis llegado, zarapastrosos, sudorosos, con las pulsaciones a 1000 por hora, acabáis de escapar, podemos decir, de esa cueva en la que os internasteis, a los alrededores de la granja White. Y después de hablar con la señora Tracy Bush, os entregó un DVD que vimos en el reproductor de la habitación, donde había el principio, o esa escena introductoria, esa escena de crédito y ese pequeños segundos de Fade to White, donde salían estas dos chicas hablando y se veía un poco de movimiento por detrás. Y ahí fue donde lo dejamos. Así que ahora estáis en esa habitación del motel. Vaya corte. Esperaba algo más. ¿Qué vamos a hacer con esto? Joder. Pues no sé, yo he estado pensando que en esa granja tiene que tener un desván de acojonante, ¿eh? Ahí hay mucho tema que coger. Ya, bueno, sí, evidentemente seguro que tienen cosas, pero no, mi vida la aprecio demasiado, ¿eh? Pero si damos esto, bueno, aquí, ¿vosotros creéis que aquí están implicados los White? En la desaparición de estos chicos, dices. Sí. Tiene Por pinta. supuesto. Tiene Pues pinta. si lo demostramos, la policía se lo llevará y podríamos aprovechar a entrar a la casa. Anda. ¿Y tú sabes lo que puede Sí. haber ahí, Leslie? Sí. ¿Cosas de valor? Fíjate Sí, 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 el sí. libro que nos han regalado, solo por llevarles a Alex. Bueno, a Alejandra. Sí, y podríamos sacarla de allí, Alejandra, sí, si investigamos lo que ha pasado con esta chica, con Sí, esta sí, 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 Naomi, con sí. esta Debbie. Vale. Pues quizás lo primero que tenemos que hacer es buscar en internet si estas chicas han desaparecido o si están vivas, quizás encontrarse en Facebook y quedar con ellas. Vale. Eso sería una buena opción. Sí. Y el que no busque, que se vaya a comprar linternas, pasamontañas. No, yo quiero saber una cosa. ¿Reconozco dónde se ha grabado el vídeo? No, es una habitación de motel, puede ser una habitación de cualquier motel de Estados Unidos. Vale, o sea que no es este motel, el único de Carson no es, ¿no? No, no tiene pinta de parecerse a donde estáis ahora. Vale, o sea que se ha grabado a saber dónde. Vale, pues sí, deberíamos buscar eso que decís. A ver. Y luego una cosa imperentoria que hacer, el ritual. La noche está a punto de caer Hostia, y Tucker hostia. volverá a atacar. Pero nos faltaba una planta, ¿no? La planta esta de San No, Francisco. no, La no, tenéis, es... ¿no? la tengo, nos la ha dado La mujer, ¿verdad? Que la... se la robé yo de la cocina. Joder. Bueno, Hostia. robar es cuando alguien no sabe que la has cogido. Y ella te caló, pero bien. Sí, la madre de la camarera. ¿Cómo era su apellido? ¿Cómo se llamaba? ¿Dijo su nombre? Sí, pero no me acuerdo. Yo me fijé más en otras cosas. Pues intento leer otra vez el ritual para hacerle. Para Espera, los espera. cuatro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos el ritual o primero buscamos No, yo pistas? me hago ritual. No, pero a ver, el ritual será de un grupo. Lo haremos para todos a la vez, ¿no? Claro, para todos. Claro, pero entonces, si tú estás haciendo el ritual, no me voy a poner yo a buscar en internet. No, 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 he dicho que hacemos el ritual para todos. Mejor Ah, vale. concentrémonos en el ritual, sí, por favor, Leslie, sí. Vale, pero es No que lo quiero del morador. levantarme. Yo lo del morador en el pozo lo sigo sin ver. Yo no quiero levantarme sonámbulo en mitad de la noche y descubrir que os he cortado el cuello a alguno de vosotros. Vale, hagámoslo. No, no creo que pueda ser peor que eso. Voy a leer el ritual. ¿Dónde está el ritual? Vale, Master, pues creo que hacemos el ritual en conjunto. Oye, ¿copiaste el ritual en algún lado, no? Creo que no, copié un... Bueno, da igual, lo leemos y ya está. Sí. Sí.
copié un de estos, unas propiedades de la planta, de la hierba de San Juan, lo que se llamaba. Vale. Sí, pero bueno, básicamente lo que te decía era que teníais que hacer un fuego y en él ofrecer algo de madera de sauce, hierba de San Juan, romero, unas gotas de vuestra propia sangre o de la sangre de quien queréis proteger, y hacer ese ritual en nombre del dios del pozo, del ser del pozo. Era. Vale. Parece que el sí. Sí, pero yo tengo ese libro, o sea, o ese pergamino, no sé quién lo tiene. Yo creo que fue un libro, ¿no? Sí, una página, libreta que arrancó el tío y apuntó allí las cosas. Vale. Jeremía, el padre de Sammy. De Sammy, sí. Estoy seguro de que era su padre. Y digo, lo que pasa es que yo no me veo capacitado para llevar a cabo, ser el que haga este ritual. No sé si alguno de vosotros. Yo lo haré. Es mi trabajo como líder de este grupo. Vale, Leslie, te doy el papel. Sí, además eres el único que ha leído. Que ha leído algún libro. Sí. Sobre ciencias ocultas. Vale, pues yo me empiezo a concentrar. Pero hay que salir, hay que hacer un fuego, al parecer. Sí, hay un parque aquí al lado, lo he visto yo. A ver, no hace falta. ¿No? Cojo la típica papelera de americana de metal, ¿sabes? La pongo en mitad del salón. Eli, ¿tú crees que aquí mismo, no sabemos si esto hará una llamarada y saldremos ardiendo? Creo que mejor en el parque que hay aquí al lado. Sí, sí, os mostraré. ¿Ante la mirada de todos? ¿Qué todos? Si no hay nadie en la calle. Es de noche. Os mostraré la constelación de Escorpio, tal como la vi en los dibujos de Alejandra. Vale, pues cojo todo el material necesario, el mechero y tal, y nos vamos a un punto lejos del pueblo. Está anocheciendo, ¿verdad? Sí. De hecho, sí, está anocheciendo. Y empiezo con el ritual. Vale. A ver, ficha. ¿Dónde está? Pues siguiendo los pasos que os decía, el ritual, que básicamente era eso. Bueno, teníais por un lado esa hierba de San Juan que cogisteis de allí de la ventana, teníais el romero que comprasteis de la tienda y teníais unos cuencos indios. Nativos americanos, eso se dijo a la vendedora de la tienda, que aseguraba que eran de madera de sauce. Y nada, parece que tenéis los ingredientes, ahora simplemente eso tendríais que mezclarlos con la sangre de las personas, hacerlo arder, recitar unas palabras que vienen escritas en ese ritual, unas palabras que no alcanzáis a llegar a entender, no parece ser ningún idioma conocido. Y no, no voy a hacer el ridículo. Voy a ser divertido. No. Deberías. No debería. Si quiere tener jugadores el resto de su vida. Pero que, bueno, en principio tenéis que hacer eso y. Vale. Y ¿Tengo que hacer alguna tirada? Sí. Un segundo que estoy buscando. Es que estaba alargando un poco mientras buscaba. Ya lo sé. Inteligente y ocultismo. Pues eso sí, no, será voluntario. Será voluntario. Voluntario y ocultismo, eso. Perdón, la inteligencia no, voluntario y ocultismo. El lugar puede ser, bueno, pues un lugar discreto, quizás sobre una colina y desde la que tengamos vista de la carretera que lleva a la granja de los White, ¿no? Es el camino de cabras. Sí, sí, y luego, y pero claro. Podemos apreciar la forma de esos cañones, cómo van siendo recortadas por la luz del ocaso, e incluso adivinar en la distancia como ese rumor de misterio que encierra la granja de los White, ¿no? Allí, como un foco a lo lejos, ¿no? Como en esa imagen que se veían confrontada Osgiliath y Barad-dûr, ¿no? En la película del Señor de los Anillos, ¿no? Estaría bien, sí, estaría bien. Bueno, pues si encontráis el sitio adecuado.
El sitio perfecto, hombre. Que cumpla todas vuestras características. Podríamos tomarnos un tripi. Yo estoy contigo. ¿Tienes? Yo tengo que ser el cerebro del grupo, así que yo no. Yo no tomo drogas. Tengo MDMA. Tengo. Toma. Te paso una pirula. Y me la tomo. Toma ya. Yo también, lo necesito. Leslie, creo que debías tomarte una. No, gracias. Sí, joder, ¿no? Es muy excitante, es un poco como... Ya. Como va a ser que Morrison. No. Tengo que pronunciar bien las palabras del hechizo. Vale, y me pongo a recitarlo, ¿vale? Tiro, ¿no? Mientras tú recitas los preparativos, yo le pregunto a Carlos, ¿y nunca has pensado en tocar algún instrumento? Aparte de tu instrumento musical. No tengo buen ritmo yo para música, pero creo que debíamos estar un poco en silencio. Mira vale. Cómo se concentra, qué cara pardillo. Me gasto un punto de drama para utilizar. Se pone guapo el jodido. Sí. Veo que la pronunciación no es lo que debiera, ¿vale? Así que intento acordarme de. Simplemente de aparentarlo, ¿no? Con el parece que sabe de lo que habla. Yo le digo a Map. Y repito los dos veces. Ofrece una pastilla. Yo creo que le da vergüenza porque estamos nosotros delante. Está un poco tenso. Mírale. Qué rígido está. Ah, no. 17. Wow. Uso el 5. Vale. Pues ves que Leslie coge un poco de ese romero, lo corta con una bajita que tenía, lo echa en uno de esos cuencos, corta un poco de hierba de San Juan, o sea, hace un corte en la mano cada uno, o en un dedo, donde queráis, para echar esas gotas de sangre, y empieza a recitar unas palabras. Necesitan unas palabras, está un rato allí, empieza a salir una especie empieza a salir humillo de ese cuenco. Pasa como un cuarto de hora en el que él está recitando las palabras y parece que no pasa nada más. Ese se quema, parece que no ha pasado nada más. Quiero gastar un punto de drama, o sea, quiero obtener un punto de drama con una complicación, ¿vale? La complicación es haber tomado drogas. Entonces, quiero que como no pase nada, Leslie se cabre con nosotros porque al haber tomado drogas a lo mejor la sangre no era pura y el hechizo no ha funcionado de momento. Ya el máster decide. Bueno, en este de hecho sería Leslie quien decidiría obtener ese punto de drama porque es una cosa entre vosotros dos. Claro, si me quieres... fastidiar el hechizo. No lo sabe. No es que te hayas fastidiado, es que pienses que se te ha fastidiado. Eso es. Yo no sé si no pasa nada, pero a lo mejor no tiene que pasar nada. Yo creo que necesitamos un 20. Así a ojos. Pero bueno. Vale, sí, vale. Yo acepto el punto de hito. Vale. ¿Ha pasado nada? Sí. Qué palo. Joder. Seguro que lo has leído bien. He recitado esto bien. Maldita sea, algo ha tenido que fallar. Entonces veis como Leslie, ¿vale? Clau, su mirada, gatuna, porque está lanzando magia, con lo cual ahora sus ojos son de gato. ¿Vale? Y mira, os mira a vosotros a los ojos y dice, ha sido culpa vuestra. Maldita sea. Ha sido culpa vuestra. Es decir, la sangre. Esas mierdas que os metéis, macho. Siempre jodiéndome los planes, tío. ¿Qué dices? ¿Pero qué mierda? Es imposible que haya llegado esto a la sangre. Hace 5 minutos que no lo hemos tomado. Que no. Que ha sido culpa vuestra. Si yo he pronunciado bien las cosas. He hecho bien el conjuro. Y digo, este va de listo. Y nos quiere... Tiro lo que tenga en las manos y me voy hacia el motel. ¡Espera, Leslie! ¡Espera!
Todo te lo tienes que tomar igual. Maldita sea, con esa este seriedad. Tipo de gente, estamos contigo. No se puede trabajar. Es que es imposible. Le cojo a Leslie del brazo fuertemente. Digo, ¿dónde vas? Creo que estás muy tenso y deberías tomarte una pastillita de estas. O sea, ¿me jodes el conjuro con esta mierda y ahora quieres que me tome una? Claro, tienes que relajarte. Yo creo que necesito otra cosa. Estoy muy drogada, ¿vale? Tengo los ojos brillantes. Estamos solos allí. Hace calor. Es una noche tórrida. Y le toco el pecho. Quizás esa cosa te relajaría, Leslie. Y atraigo a Carlos también hacia mí. Esto no puede ser bueno. Estás pensando. No sé. Y le llevo la mano a la entrepierna a Carlos y se la masajeo. Y luego a ti. Vamos. Hay que dejarse llevar. Somos amigos. Cuando me tocas la entrepierna, te meto un bofetón. Bueno. Que te caes al suelo. Y te digo, sí. Quieto. Quieta puta, no me toques. ¿Pero por qué has hecho eso? Claro, joder. Que no me toques, te he dicho, ¿vale? Te has pasado. Tío, se me va a poner el ojo morado. ¿Por qué has hecho eso, hijo de puta? ¿Quién te da permiso para tocarme? ¿Eh? Leslie no sabe muy bien qué decir, porque él, de hecho, se lo estaba planteando. Busco una piedra. Te amenazo con ella. No, ya, tío, quieto todo el mundo. ¿Qué cojones estás haciendo? ¿Qué hijo de puta? ¿Por qué has hecho eso? A ver. Estabas jugando. Se acaba la fiesta. Se acaba la fiesta. Aquí mando yo. Así que vamos a volver al hotel. Vamos a coger el mate necesario y nos vamos a la granja de los White echando hostias. La noche es nuestra opción de registrar su casa. Pero no íbamos a buscar información sobre el DVD. Bueno, tenemos datos. Lo podemos hacer desde el coche. Estás punto. Loco. Os recuerdo que soy el... Estás loco. El jefe. Carlos. Punto. No estoy loco. Me marcho. Me marcho de allí. ¿Por qué ha hecho eso? Maldito mamón. Me voy. Justo cuando os estáis yendo, había un... cercano donde estáis vosotros. No os habéis dado cuenta porque estaba al otro lado de la colina. Hay un... ¿cómo se llama esto? Un cementerio de coches. A ver. Cuando de repente oís un estruendo bastante fuerte proveniente de allí, como algo golpear los coches. De hecho, veis como una pila de esos coches, de tres o cuatro coches que están apilados, cae hacia un lado. ¡Bum! Se levanta una polvareda. ¿Y lo oímos? Sí, lo oís. Vale, digo, saco el arma. Vale, les digo, alguien nos ha escuchado. Pero, ¿cómo nos ha escuchado? Es como si... O sea, ¿reconocemos cuando me giro hacia el sonido que se ha caído algo en ese cementerio de coches? Cuando giráis, si os giráis hacia el sonido, veis esa nube de polvo que ha levantado los tres coches cayendo. Vale, digo, no te preocupes, Leslie, se ha caído... unos cuantos coches de ese cementerio, de ese desguace, lo que sea. Voy corriendo hacia allí. ¿Para dónde vas, Leslie? Hacia el cementerio de coches. Yo te espero en el coche. Está loco este hombre. Se le ha ido la pinza. Y eso que no toma drogas. Vale. Intento meterme allí. Intento ver si hay alguien por ahí corriendo. Cuando me acerco. Te acercas. No quiero llevar el arma expuesta, pero la llevo en la mano. Te acercas a ese cementerio de coches, puedes ver una sombra que se intenta como meter entre varios coches. Le digo, sal de ahí. No tienes respuesta. Vale, pues quiero saltar la valla. Vale. Es una valla de escaso 2 metros, algo ancha. Si puedes saltar fácilmente, no hace falta ni siquiera ni que tires para saltar. Pues salto y voy corriendo. Vale. No voy a dejar opción.
Vas corriendo hacia donde te ha parecido ver esa sombra que se metía entre los coches. Y justo cuando giras, un bonito deportivo rojo, comido por el óxido, al que le faltan las ruedas, prácticamente no te da tiempo a ver cómo esa sombra se cierne sobre ti. ¡Qué mierda! Me he tirado. Es 14 la que necesitas. Pero puedo hacer un puto deditos. Pero me lo da a mí. Sí, sí, es lo malo. Ya tienes uno. Tengo ahora 5, si quieres un sexto yo. Uno más que te ha dado Curino, quería decir. Sí, pero me he gastado uno en el hechizo. Acuérdate. Ah, sí, sí, es cierto. 5 menos 1 más 1, 5. Sí, sí, sí. Vale, pues mira, voy a activar el aspecto de ocultarse entre chatarra, para que no lo hayas podido ver. Y te sorprenda ese latigazo. Para quedarme con el 10. Y 20. No voy a tirar ni siquiera. No, con esa tirada no hace falta. Por eso. Y... Hostia, es que es muy heavy. Hombre, vale. Si sacas algún 10 más, me violas vivo, ¿sabes? No, por eso. No, porque yo creo que ya te va a violar. ¿Ves que eso, prácticamente no has podido ver lo que se te ha echado encima, ¿vale? Pero recibes una especie de latigazo, de algo tentacular, ¿vale? Que te golpea. Puedes distinguir una criatura que está gritando delante tuyo. ¡Ah! Chascando un montón de cientos de dientes y de mandíbulas que tiene. Y... Uf, te pego una hostia que te cagas. Ya ves, ¿cuánto me hace de daño? 15... 22. 22. Te golpea con uno de sus grandes tentáculos y te lanza a varios metros de donde estabas, golpeándote contra otro coche que estaba por ahí destrozado. A ver, espérate. Si me hace 22, estoy a 2 puntos de moribundo. Gasta un punto de hito. Con eso te lo digo todo. No. Ya, pero me ha dado un punto de hitos, no me lo puedo gastar. Ese es el problema. Con lo que voy a hacer es. Con lo que voy a hacer es. Que no sé si. Creo que no se puede hacer, pero si el máster me lo permite. Y si no, me lo como y ya está, porque no sé si se puede, ¿vale? No voy a intentar muchinear lo que no se puede. Quiero gastarme. O sea, quiero quemar. ¿Vale? Peleador callejero, que es de combate. Es decir, quemarlo. Para no poder usarlo más en esta aventura. Para que así demuestre que. No sé, quiero decir que es algo con compromiso, no es un punto de hito. Es algo gordo. Vale, ¿no? Entiendo. Si me dejas, no sé si se puede hacer, ¿eh? A ver, lo que estás diciendo es como agotar los aspectos, ¿vale? Que claro. No te quedan puntos de drama. Y pues yo lo quemo para poder. Pero quieres agotarlo para toda la aventura. Sí, ya no podrás utilizarlo más. Claro, como no puedo gastarme un punto de drama, quemo eso. Vale. Si me dejas. Vale, pues lo quemo. Y entonces supongo que me harás el daño menor. ¿Vale? O algo así. Bueno, lo que haces es reducir una. Las escalas estas de daño que hay, se reduce una. ¿Sabes? Es que no me acuerdo cómo son las de esto. Espérate. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí. Vale. O sea, ahora mismo lo que haces es que te comes los tres dados de daño. ¿Vale? Y así me comería, ¿cuál? Pues te comería dos seguramente. De ellos. Vale, aquí son los tres dados. Si no, sería el central y el mayor. Más 7, por cierto, que es el bonificador de esta criatura. El central y el mayor serían 13 y 7, 20. Claro, te quitarías el 2 solamente. Tendrías que. Espérate. Bueno, como podemos hacer. Porque no creo que sea tampoco tan cabrón. Como has agotado el espectro, has quemado el aspecto para el resto de la aventura. Sí. Que en vez de bajar una, bajarás dos. ¿Sabes? Vale. Una por el punto y otra por el punto de hito y otra por quemar el aspecto. Entonces sería el menor y el menor y mayor. No, sería el menor y el central. Espérate, que tengo aquí la tabla abierta. Menor y mayor. Menor y mayor. Es que claro.
Es que tampoco, es que, cara, es que no quita, digamos, o quitas el mayor, sí, sí, o me has destrozado. Es el que te hace daño. Es que es la tirada, a ver, es que la si la tirada es buena, es bueno el golpe, es que hay que ver qué haces. Ya, bueno, pero es que por eso lo quemamos, ¿sabes? ¿Qué decir? Es que mira, para que te quitaran el mayor, fíjate, ya está, por escala, ¿vale? Sí, 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 me sé la escala. Los tres dados, central y mayor, menor y mayor, mayor, y luego ya empieza por el central. Es que, vale, no entonces... puedes, es que no puedes hacer nada porque las reglas del juego no te dejan bajar tanto, ¿no? Por eso. Vale, bueno, de hecho, bajaría solamente una, o a no ser que me obligara a mí a repetir la tirada o cosas así. No puedes desobligarte porque ya me has dado un punto de hitos. Por eso, digo, que podías haberme obligado. No sé si fuera por esta situación, si podía obligar a repetir la tirada o bajar un daño en la escala. Vale, pues... Es que, claro... ¿Podemos actuar Mac y yo? Estáis a tomar por culo. Vale. Vamos para atrás unos minutos. No sé a cuánto está el desguace ese, de donde estaba el coche. Pues está bajando la colina, hay unos metros. Quizá habrá unos 10 metros, así. 10, 15 metros. O sea que es 30 segundos. Sí, no tarde, no podría estar, o sea, no tardaría mucho. Tardaría ahí, vale. Lo que ha tardado en bajar y pues, eso. Vale. Yo estoy apoyado en el coche y miro a Mac. Y pienso que me he excedido con el golpe que le he dado y aunque no me ha asustado bien, pero me he excedido y digo, Map, lo siento. ¿Cómo que lo siente? ¿Tanto desprecio siente por mí? No, es más complicado. No quiero hablar de ello, solo pedirte disculpas, me he excedido, no te tenía que haber golpeado. Que te hubiese quitado la mano hubiera sido suficiente. Y en ese momento podemos oír la lucha. Justo en ese momento veis un grito de Leslie que proviene de la oscuridad y un golpe. O sea, justo seguido un golpe bastante fuerte, metálico. Vale, no, un ostión en el carajo. Me lo como entero. He pensado que me lo como entero. Vale, pues le digo: ¡hostia, Leslie! Y digo: ¡móntate rápido! ¡Cierra la puerta! Y me pongo a conducir. Eli, tienes que hacer una tirada de aguante. Iba a eso, sí. De aguante, ¿no? Es el central más lo que tenga en aguante. Vale. Sí, aquí lo tengo automático. ¿Hay que superar? Hay que superar 15. Vale, en este punto. Vale, en este punto me gasto un punto de hitos, ¿vale? Para coger el mayor. ¿Vale? 9. La paso. Entonces no caes inconsciente. No caigo inconsciente, no. Pero me quedan dos. Tengo, pues eso, 22 puntos con un aspa. ¿Vale? Pero bueno, qué decir. Ya es una hostia importante. Vale, yo creo que ir con el coche hacia el cementerio ese. ¿Puedo ir? Bueno, sí. Puedes ir hacia el cementerio ese. Vale, pues voy. ¿Y la valla que es de metálica o sea, es metálica o es un muro? No, es una valla, es una reja metálica. Vale, la quiero si veo, voy con las luces y voy buscando a ver si veo a Leslie con esas luces, con las luces del coche. Vale, pues te acercas a ese cementerio de coches y no logras ver a Leslie. Lo que sí que puedes ver es una criatura horrenda, enorme. Joder. Pero enorme. Sí. ¿Más es grande que nuestro coche? Sí, bastante más grande que vuestro coche. Y debe pesar como dos coches puestos. Yo sé que vuestro coche era... Bueno, yo me había subido al coche pensando que seguramente, no sé por qué, se me había venido a la cabeza el baboso ese, el Tobía White, ese que había, que se había masajeado el miembro ante Alessandra. ¿Pero qué me encuentro? ¿Qué es esto? ¿Qué criatura es? Hay que tirar por interés, me imagino. Cállate, ¿qué tamaño tiene? Capullo. No, hay que tirar por interés. Yo estaba hablando de... A este no se lo he hecho a un tirar, pero porque está medio muerto. Pero ya ¿qué tamaño tiene esta cosa? Dos coches, es enorme. A ver, tú imagínate que eso es como... Vamos, según la foto yo he visto, eso tiene pinta de autobús, tío. Punto. Ya está. Vale, tiro entonces. Sí, claro, cuando vosotros y vosotros cuando me habéis llegado la tiráis. Y yo asumo que me salvo, ¿no? De la hostia, veo turbio, con lo cual no lo veo bien, ¿no?
Tú no has visto lo que te ha golpeado, has visto que algo te golpea fuertemente en el pecho, te lanza varios metros atrás, arrastrándote por la arena, te has golpeado contra un coche, clavándote los hierros de ese coche en el hombro, estás sangrando ahí, casi inconsciente. Vale. Cuando vale. Veis una luz, oyes un ruido de un motor y veis unas luces de un coche que llega hacia allí. Y es eso. Yo es. Quiero gastarme el hitos. El hito Leslie está en peligro para repetir la tirada. Eso es un punto de vista de cuando. Yo lo he superado. Es el aspecto, Leslie está en peligro. Es una situación, sí. Es una situación, me invento yo ese hito. Mientras el máster no me diga nada, tú te puedes inventar hitos de la situación que está pasando. De la serie. No. Puedes activar aspectos de la situación, aspectos inertes en la situación. Sí. Vale, pero perfecto, pero. No sé si eso. No, es que esto no es Fate, ¿eh? Bueno, mientras que el máster no me diga lo contrario, yo sigo para adelante. Vale. Pues Leslie está en peligro, lo gasto un punto de hitos para revertir la tirada. Realmente, si me quedo con el 8, hago 14. Vale, lo que pasa es que. ¿Lo paso o no? La tirada que estáis haciendo es para. Es de cordura, ¿verdad? Entereza, sí. Vale, entonces sí que para eso sí que no podría. Ya que era para llegar hasta allí o alguna cosa de estas. O para hacer alguna cosa. El aspecto que has dicho lo puedes activar, ¿vale? Pero lo puedes activar, por ejemplo, si fallaras en alguna tirada para intentar llegar o si quisieras llegar hacia él. Al ser una de cordura, tenías que activar algo que tuviera que ver un poco con la cordura, con lo que estás viendo, o que, yo qué sé, que es de noche y no lo ves bien, cosas así. Que, bueno, lo estás enfocando con los faros. Vale, pues activo Leslie, está en peligro, porque estoy buscando a Leslie y veo esa cosa de refilón y me parece una sombra. A ver. Si puedo activar que está oscuro, pues puedo hacerle eso. La dificultad 20, por eso. Luego soy yo un munchin, macho. No, él me ha dicho que no puedo usar eso por. Pero él me ha dicho que puedo usar que está oscuro. Pues bueno, pues sí, lo que es igual. Vale. Pues, repito entonces, ¿puedo repetir o no? Sí. De hecho, bueno, podéis echar. Para daros ejemplos para futuras relaciones. Ahora mismo en estas situaciones, el que es de noche y apenas se ve, o el que vais hasta las cejas de drogas, también afectaría a que lo que estáis viendo no lo acabéis de ver. ¿Cómo va esta droga, tía? Me gusta más ese aspecto. Vamos hasta las cejas de drogas. Map, ¿cómo sube esto? Mira, tía, lo que estamos viendo. Y repite los dados, ¿vale? Un 10 y un 2. Bueno, os te tiro mucho, ¿vale? Es un 10 y un 2. Entonces me quedo con el 10 más 6, 16. De todavía no lo paso. 10 más. Espérate, ¿cuánto tenía antes? Vale, sí. Antes tienes un 16, ahora tienes dos puntos más. Pues te habías quedado con el 8. Es un 18, tampoco la pasas, pero es un 18. No, es 16. No es 16. Ah, no, porque has tirado dos dados, ¿no? Sí, es que he tirado dos dados. Ah, no, sí, pero es lo mismo, sí. Antes tenías un 8. Con el 8 había sacado un 16. ¿Verdad? Ah, no, que este es map, perdón, que estoy viendo la de map. Sí, no he dicho nada. Con el 4 has sacado un 10. Vale, has sacado un 10 en 6 puntos más en 16, sí. Estaba viendo a más, perdón. Vale, ahora me dejé decir en la ficha qué es lo que tengo que ponerme. Vale, a ver, vamos por partes. Carlos ya no supera la tirada de. Yo la he superado. Entereza. Tú has sacado un 16 tampoco, era 20. Tampoco, joder. Es el central y el mayor de tu tirada. Que no sé con cuál te hayas quedado, creo que con el 8, ¿no? El 8, 8 10, y luego con 10 en 2. El central y el mayor sería el 8 y el 10. 18. 10 puntos, ¿no? Oh, central y mayor. 18. ¿Y qué me tengo que poner ahora? ¿18 de qué pérdida de cordura? Sí. Vale, entonces es. En lo de alterado lo tengo lleno. Entonces me metería trastornado, ¿no? Sí. Claro. Y marco 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Sí, mientras tú eres este. Sí, es central 8, y mayor, 9, madre 10, mía. 11, 12. Vale, yo tengo, acordaros. Yo tengo toda la cordura marcada y me faltan puntos. ¿Qué me pasa? Vale, no. Ahora se convierte en dos aspas. Que aquí no se ven. Porque vuelves a empezar. Ahora en vez de ser un aspa, son dos, es una X. Es que ya marca como X. Sí, no, las está marcando en Roll20, entonces sí. Claro, pero bueno, en principio tú las tienes todas marcadas con un aspa, ahora se marcarían con dos, ¿vale? Ajá. Así que ve quitándote las primeras. Vale, entonces eran 1, 2, 3, son 6 y 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, vale. Me he marcado, alterado, trastornado, ENL, que no sé qué significa.
Enloquecido. Enloquecido, todo eso, y alterado, otra vez todo lleno. Correcto. Ya no haces una tirada de entereza. Otra vez, ¿no? Entereza. Con un menos 5. Sí. Con un menos, no, menos 15, ¿no? Sí, con un menos 5. Ah, no. Esa dificultad 15, ah, vale, es lo que pone ahí. No, joder, menos 15 no la saca ni de coña. Claro, es un menos 5, tío. Vale, da igual, si no voy a sacar. ¿Qué he sacado? He sacado 14, menos 5, 9. Vale, pues caes enloquecido por la visión. Vale, pues lo narro. Sí, sí. Vale. Leslie, digo, Map, joder, cómo pega esta droga, tía, mira. Mira eso. Y se me va la vista hacia ese monstruo y nos comemos un árbol. No, pero ¿por qué eres tan cabrón? ¿No puedes frenar en seco? No, porque no, porque mi personaje no frena en seco, mi personaje se queda embobado y puede que aumente la velocidad y todo. ¿Qué te parece mejor contra una pila de esas de neumáticos? Contra una pila de neumáticos, venga, vale. ¿Y por qué no te contra un explosivo de estos de gas? No, ¿sabes? Una pila de neumáticos. Contra una pila de neumáticos, venga. Yo he perdido 17, me he marcado y me he quedado en enloquecido 5. Enloquecida 5. Mira. ¿Ves mi ficha, macho? Espérate un momento que voy a sacar tu ficha. A ver, bueno, eso sí, acordaros de restaros. A la locura, la degeneración. Eso es. No tienen degeneración ninguna. Madre mía. No tienen hechizo. No. Soy el único degenerado que hay aquí. Tengo hechizo, pero no. Sí, pero no llegas a tener. Tú tienes. Espérate. Ah, no, espera. Sí, porque no tienes degeneración. Tienes 5 puntos de arcana y 3 de ocultismo. Tienes un punto de degeneración. Uno. Vale, uno. Pues nada, pues me quito uno menos, ¿no? Eso. Te protege de uno y perdes por dos. Pues mira mi ficha, mira. Me he quedado en 4, en lo que sí da. Vale, pues como has sufrido más daño del, bueno, más daño psicológico de tu entereza, que es 8, tienes que hacer una tirada igualmente. A dificultad 15. ¿De qué? ¿De qué? De entereza. Vale. Otra vez. Dificultad 15 con un. ¿Qué habíamos dicho por aquí? ¿Con un menos 5? Menos 5 también, sí, porque hayas pasado la siguiente línea. Vale, ahí va. 11. Pues he sacado un 11 y tampoco la supero, ¿no? Si gastas un punto de hitos, puede que la superes. ¿Sí? ¿No puedo gastar en ese caso punto de hitos? Sí, podrías gastar un punto de hitos que tuviera lógica con la situación. Sí, pero es porque te quedas con los 2-8 y es un 16. Vale, ¿sabes? Pues sería. Perdonadme un segundito, que mire. Estás perdonado. Vamos a volver a bajar a estos. Joder, utilizo, explícame cómo funciona. Porque sé qué ha ocurrido aquí. Lo que hemos hecho es entregarnos como cebo a esa cosa del pozo. Esta es la puta cosa del pozo que ha venido a buscar, ¿no? Desde la granja de los White. Y ese hijo de puta del padre Jeremías. Ese tipo nos ha vendido a este monstruo. Y cuando va a estrellarse, si puedo actuar por mí misma, ¿vale? Llena de horror, lleno de espanto, llena de lo que tú quieras, pero también un sentimiento de venganza. Salgo del coche antes de que se estrelle contra la pila de neumático, que se caen ¡pam!, rodando y enterrando el vehículo, y salgo del coche y me intento ocultarme y ver en qué anda, ver hacia dónde se dirige, y divisando el cuerpo. El cuerpo de Leslie, intento pensar cómo poder arrastrarlo fuera de alcance de esa cosa. Vale, lo que pasa es que habías fallado la tirada de entereza. Sí. Eso significa que también te quedas. Caes como inconsciente por la locura. No consigues soportar tal visión y caes inconsciente. Vale, pues no todo. No estás loca como el tío este, como Carlos. Sí. Pero sí que caes inconsciente porque no consigues soportar esa visión. Vale, pero no, ni tan siquiera logro salir del coche, entonces, ¿no? Bueno, eso sí, consigues en el último momento saltar mientras ves eso, pues sí. Podrías llegar a saltar. Sí, vale, y todo pero lo demás lo demás es una ensoñación, porque estoy inconsciente en el suelo y babeando, seguramente sacudiendo de forma espasmódica, ¿no? Correcto. Pues si encontráis dos de vosotros enloquecidos en el suelo, vale, uno se acaba de estrellar contra una pila de neumáticos que han caído todas
o un montón de neumáticos encima del coche, sepultándolo. Mapa allí tirada en el suelo, al lado de ese coche, totalmente inconsciente. Y Leslie, reventado contra ese coche. No, no, pero a ver, yo estoy bien. Dentro, bueno, bien. Bien jodido. No, bueno, pero... Cuando notáis en vuestras cinturas unos tentáculos que se extienden, que se empiezan a coger, os rodean, empezáis a notar una presión en el pecho, como si os faltara el aire. Bueno, la que está inconsciente. O sea, no nota nada. Yo no noto nada. Pero no me toca a mí, ¿o...? Escucha lo que te digo. Podéis ver esa criatura enorme, extraída de vuestra peor pesadilla, cómo se está levantando. Levanta varios metros del suelo. Podéis ver como una de entre medio, o sea, de medio de esa criatura se abre una gran boca. Y os lleva hacia su interior. Esto cuando ya caéis dentro de esa boca y todo lo que veis es oscuridad. En ese momento, en el que empezáis a sufrir la peor de las agonías, la más eterna de las agonías, despertáis tirados en el suelo, al lado de esa hoguera que habíais hecho. Me despierto, yo soy el primero que se despierta, babeando. Tengo toda mi camisa llena de babas, de mezclada con tierra. Y miro a mis compañeros, miro el coche, miro a ese cementerio de coches que sigue estando ahí, pero no hay nada. Y digo, Map, ¿cómo pega tu LSD, tía? Leslie. Y yo salgo y intento escapar de allí a rastras, gimiendo. Voy a cuatro patas, arañando la tierra y dejándome rodar por la colina. Ha funcionado, Leslie. Map, joder, tía, qué pelotazo. Es increíble. Vale, yo me despierto frustrado simplemente. ¿Sabes? Dios. Vale, supongo que me quito todo el daño físico, ¿no? Sí. ¿Y la entereza yo también o no? De la entereza también, quitaronla. Bueno, tú tenías la primera barra llena, creo sí, que sí, era. Sí, sí, yo me quedo con la primera barra, sí. Y haréis unas nuevas pruebas de entereza, eso sí. Por lo que acabáis de vivir, habéis visto vuestra muerte. Quizás sea una visión de lo que se espera. Quizá no. Vale, ¿la habéis visto vuestra muerte? Allá va mi tirada de entereza. 15. A ver, no paso. Joder, tío. La de Leslie es 15 y la mía es 9 y la de Map 12. Quiero usar tu puntadito, a ver con qué. No, si es que es 12. Ese es mío, 12 es mío. Map es 12, yo tengo 9. Ah, vale. ¿Y cuál es la dificultad? 12. ¿10? 15. 12. No, 15, es 12. No, es 15. ¿Seguro? Es dificultad media. No es por haber perdido la cordura, ¿eh? La dificultad. Ah. Es por la escena que habéis visto. Ah. Bueno, pues como empiezo, Usurito empieza a creer en estas cosas de ocultismo, pues empiezo, según he ido este viaje que comenzamos llevando a Alex, pues empecé a hojear sobre todo libros, cosas por internet mientras íbamos en el coche, y empecé a ver criaturas, ilustraciones de otras personas, de otros autores o aficionados sobre monstruos, así, cosas raras. Y bueno, a lo mejor no me ha impresionado tanto todo lo que he soñado. ¿Puedo repetir? Sí, puedes repetir. Vale, me quedo con el 6, que haría 12. Y no tiro, por si acaso me salen 2-1. Vale, pero con el 12 no lo pasas, ¿eh? Ah, vale, entonces sí, tiro 2. Que es 15. Claro. Ah, vale, que es 15, vale. Un dado, 10 y 2. Vale, ahora sí lo paso, 16. Vale, entonces tenemos a Leslie que lo pasa con un 15, a Carlos que lo pasa con un 16 y Map.
Y me ha quedado sacado un 12 y... Yo no voy a gastar punto de ello. Vale, pues entonces, de vuestras tiradas... Sí. Map perdería el dado menor... Perdón, el dado mayor... Y vale. Los otros dos el dado menor. Vale. Pues he perdido la... 1, 2, 3, 4, 5... Me quedo en la primera de trans... De trans. Tornado. Leslie, vale, pues, y yo voy yendo hacia el poblado de Carson y voy a arrojarme a la puerta de la casa de esa mujer, de la que nos dio el DVD. ¿Pero vas andando o te escapas con el coche? Yo he escapado inmediatamente de allí, gimiendo como una perra, arrancando un puñado de arena y... Me he dejado caer, rodar por la colina y en un estado lamentable llego a la casa de esa mujer y a la puerta. De donde hemos ido a esa casa de mujer ahí, está lejos, ¿no? Sí. Vale, yo cuando veo que Map se va, se tira por el barranco, la pierde de vista, porque ya es de noche. Intento levantar a Leslie y decir, hay que ir a por Map, se ha ido, está loca, está trastornada. No podemos dejarla por ahí suelta. No sé qué será capaz de hacer. Encima va drogada. Y me monto en el coche para conducir yo. ¡Vamos, Leslie! Y ves cómo se me queda un poco de baba. Por aquí. ¡Vamos, Leslie, tía! Tío. Bueno, lo que seas. Va. Vámonos. Vale, pues sí, ¿no? Me subo en el coche, ¿vale? Y conduzco yo, le empujo. No, ¿vale? Yo no me dejo. Esta es mi escena protagonista de mi película. Y no te dejo porque soy un actor. Y si intentas quitarme, te meto un empuje. Digo, ¿qué conduzco yo, coño? Vale, estoy tan cansado que te dejo. Vale, pues voy en busca de Map. Sí, vamos. Pues entonces me interceptáis, seguramente corriendo como una superviviente de esas películas de Psycho Killers, ¿no? De esas películas slashers. Ahí está, Leslie, corriendo por la carretera, miro el coche, ¿no? Son los ojos del monstruo. Son los ojos del monstruo. Y veo que sigue con una deprisa, que no lo reconoce. Le digo, Leslie, esto hay que hacer como en esa serie, el equipo A. Tienes que abrir la puerta y agarrarla, porque es capaz de tirarse. Vale, por ahí, pues estoy tan aturdido que me dice, bueno, y todo. Vale, abro la puerta. Venga, yo me pongo a su altura, a su velocidad, y digo, venga, Leslie, cógela, arráncala, si no pesa nada, es un saco huesos. Cuando siento las manos son de nuevo los tentáculos del ser del pozo, que me atrapan. Te golpeo en la cara, pero puedes introducir en el vehículo. Vale, pues te introduzco en el vehículo. Bien, no. Vale. Y yo pienso que, digo, lo mejor es ir al hotel y descansar. No estamos para hacer nada ahora mismo. Sí, no, tenemos que controlar la map. Le tapo la boca, sí. Y les, bueno, les susurro, ¿Map se duerme? ¿Puedo gastar un punto de hitos para que Map se duerma? No hace falta que te lo gaste. Me voy sumiendo en una semi-inconsciencia. Soy de nuevo en el vientre de la bestia. Y le digo a Leslie, ¿qué crees que ha sido todo esto mientras conducimos hacia el motel? ¿Es una trampa de los White? ¿Nos han querido eliminar? No, simplemente creo que somos unos paquetes. ¿Crees que deberíamos ir esta noche a acabar con ellos? Mira, Maf. Y digo yo... Digo, no estoy seguro. ¿Se puede quedar con Clarice en el motel? Peor todavía. ¿Por qué? Porque Clarice parece que no hace nada. Pero siempre, Clarice sí. No, eres demasiado exigente. No, creo que no. No, sí, vamos con Ma. Vale. Aunque la dejamos en el coche. Tucker, no, Tucker. Pero vete, bueno. Tucker. Vale, pues llegamos al motel y la pasamos dentro. Y digo, yo le pregunto a Leslie que si crees que una ducha fría la despejará. Le digo que sí. Pues la meto, no la desnudo,
y la meto con la ropa en la bañera y abro el agua fría, esperando que esto la haga reaccionar. Map, tienes que reaccionar. Vamos, Map. Estoy abrazándome la rodilla. Peteando por la habitación, gritando como loca cuando ve esa escena. No entiende qué está pasando. Y estoy, empiezo a mecerme. Y con el pelo chorreando por la cara y el barro cayéndose hacia el inodoro, escurriéndose hacia el inodoro. Y no hablo. Vale, le doy dos hostias. Maf, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Vale. Dejadme aquí un rato. Vale. Bajo el agua. Voy a la cafetería del pueblo. Vale, y compro tres cafés. ¿Sabes? Duros. De esos de litro y medio. Pues de esos. En el propio motel hay una... Hay una máquina de estas de bebidas y todo esto. Y allí puede que haya un café estos de máquina barato y malo, pero extra fuerte. Vale, pues compro tres tazas, ¿vale? Todas cafeinadas, nada descafeinado ni nada similar. Vale, y me las llevo. A ver si eso activa un poco a mis compañeros. Bien. Estoy activo. Yo me siento un poco más viva y comento. No ha salido bien. Si hubiese salido bien, estaríamos muertos. Nos hubiese comido de verdad esa cosa. Porque habéis visto lo mismo que yo, ¿verdad? Entonces yo creo que el hechizo ha funcionado. No, pero no ha funcionado todo lo bien que al padre Jeremías le hubiese gustado. Bueno, eso ya no lo sé. Pero hay que ir a la casa esta misma noche. ¿Por qué hay que hacer eso? Es una locura. A ver, cuanto más tiempo esté allí Sam... Yo digo Sam, una cosa. Alex, más peligro es para ella. Vale, ahora voy a hablar yo. Y digo, ahora mismo me importa una mierda Alex, Aileen, la memoria de Aileen y su puta madre. ¿Vale? Sí. Hemos visto nuestra muerte. Hemos intentado hacer un ritual y no sabemos si nos ha salido mal, ha sido un aviso o por arte o por alguien. No, estamos vivos. Pero lo que está claro es que estamos jugando con fuerzas muy superiores a las que tenemos nosotros y conocimientos que ni imaginamos. A ver, entonces, solo ha sido una ensoñación, nada más. No hay que tener miedo, muchacho. Yo creo que si vamos a esa casa hay que disparar primero y luego preguntar. Digo, la casa está, o sea, te digo que vale, sí. Vale, y ahora digo, pero podemos ser más inteligentes. Investigar el DVD, cargar con esas muertes a los White, llamar a la policía, que la policía vaya allí y una vez que no estén los White, ir nosotros. Porque no sabemos qué son capaces de hacer. O sea, tienen más conocimientos que nosotros, eso seguro. Eso seguro, Leslie. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Un ataque directo o ser inteligentes? Y un poco rastreros. Hombre, prefiero sobrevivir. Sí, bueno, eso estaba claro, pero me refiero es un ataque directo y a ver qué nos tienen preparados, qué son capaces de hacer o investigar esas desapariciones, cargárselas a los White y que la policía haga el trabajo sucio. Y si mueren, que mueran ellos. Vale. Pero ¿tú qué opinas, Map? Deberíamos de investigar un poco más, pero sin mucha esperanza. Estoy segura de que los White
Estoy segura de que la policía de aquí le tendrá miedo a los White o... No hará mucho contra ellos, bueno, la verdad, ni aun teniendo pruebas. Siempre podemos avisar al FBI. Sí, a ese tipo que está enamorado de ti. Hostia, no. Carlos. No, al... Sí. Al... A John McClane. Dilo. A John McClane. A ese McClane. Vale, veis que yo me pongo muy mosqueado cuando pronuncias ese nombre. No soporto oírlo. Podemos aprovechar su animadversión contra nosotros y que venga aquí. Hostia, qué buena idea, Map. Pero debemos tener algo que darle. Algo que le haga llamar aquí un anónimo, pero con datos sobre estas desapariciones. Pues vale. Pues nos pondremos manos a la obra mañana. Pero hay que descansar, necesito descansar. Pero hay que hacer turno de guardia. Una cosita que... pregunta. Nosotros podemos tirar tiradas como el culto de Vanes Olvidados, ¿verdad? Sí. Vale, conservamos el papel que nos dio Jeremías. Sí. Vale. Quiero hacer una tirada de... Para ver si conocemos a alguien que nos puede decir qué cojones es este papel, qué hemos hecho. Buena. Vale, a ver, déjame un momento porque vuestra oculta era un poquito... ¿Cómo que era un poquito qué? Sería recurso de influencia, ¿no? O recurso de influencia, porque conocimiento es nuestro. Yo quiero saber si conocemos a alguien que le hayamos vendido algún objeto que nos pueda decir algo sobre esto. O que nos lo haya comprado. Sí. Vender algún objeto. Sería... Podríamos llamar al de... A Joe Carro. A los sí, al de los cazadores de sueños. Pero es que nos odian. Pues por eso mismo. Tal vez podríamos extender un rumor y que intentase hacerse con la primicia ese tipo. Y viniese hasta aquí también. Y ya liar la parda, como la batalla de los cinco ejércitos. Pero yo lo que primero quiero es saber qué es esto. Si queréis también atraer a Joe Carroll, es otra opción, podemos hacerlo también, ¿eh? Me parece muy buena idea también, ¿eh, Map? Traer a Joe Carroll. Pero yo lo que quiero saber qué es este papel, qué cojones hemos hecho. La estirpe del león, los escorpiones... Cazadores de sueños. Los fans olvidados por uno más que se une a la fiesta. Vale. Vale, pues entonces... ¿Qué tengo que tirar? A ver. Tamaño no tiraría porque solamente seis vosotros, ¿vale? Entonces no tenéis a nadie más en el culto. Y conocimiento tenéis dos puntos, que es básicamente el conocimiento que tenéis vosotros y poco más, ¿vale? Recursos es la riqueza que tenéis como culto, así que aquí no vendría. Sería la influencia, que es las redes que tenéis extendidas por Estados Unidos o por donde sea, ¿vale? Por las redes, quizás las redes sociales. Entonces, tiréis. ¿Con tres tiros? Con el 3 este, más, bueno, o sea, 3 dados de 10, obviamente te quedas con el del centro, como siempre, le sumas el 3, ¿sí? Y luego le sumarías tu voluntad o tu intelecto. Vale, voy a ver qué tengo. Voy a tirar 4, que es mi intelecto. Y saco un 12. Y puedo, como no va a ser suficiente, pues gasto un hito, me quedan ya 3, para hacer vendedor de antigüedades. Y conocer a una persona, a Ricardo Ortiz, al cual le vendimos unos cuadros en el que aparecían unos dibujos espeluznantes de unos seres espantosos que se comían a los humanos vivos y eran de un realismo impresionante. Y me suena una vez que fuimos a venderle esos cuadros que tenía allí varios tomos, tipo que se parecían mucho... con letras de estas de tipo de conjuro, de película, de las que he visto en las películas. Entonces, puede que él sepa algo. Y tengo su número en mi móvil. ¿Puedo repetir? O con 12 vale. En realidad, si te gastas el punto de todos ya lo conoces, porque lo que haces es crear al personaje. Sí. Tú tienes, recuerdas que tienes en tu agenda ese número de teléfono de esa persona, ese antiguo conocido, y lo llamas. Vale. Es bastante tarde por sí, la noche. Sí, no me importa. Es que ya la hora me da igual. Ricardo, soy Carlos, de Desvanes Olvidados. ¿Recuerdas?
Sí, te vendimos unos cuadros. Joder. ¿Y para qué me llamas hasta ahora? Tío, tengo algo. Tengo algo que te va a interesar. Mira, estamos en un desván aquí en, bueno, en Carson, en Nuevo México. Es impresionante lo que hay aquí, pero queremos saber si es verdadero. Entonces te voy a enviar una foto de un ritual, a ver si tú lo conoces. Y le hago una foto con el móvil y se la mando por WhatsApp, se la comparto. Digo, ¿te suena de algo esto? ¿Qué es lo que sabes sobre este ritual? Joder, qué gente tengo. Déjame ir, voy a hacerme un café y de hecho una ojeada. Vale, mientras... corre prisa, ¿eh? Si nos ayudas, sabes que lo que encontremos, tú tendrás primicia. Podrás pujar primero por ello. Y seguramente te hagamos un descuentillo. Vale, me acabas de despertar a las 3 de la mañana, joder. Merecerá la pena, tío. Ya sabes que conseguimos cosas guapas. A ver, oyes, a través del teléfono se cuela la sonida de una cafetera de estas Dolce Gusto. Sí, ¿cómo se está haciendo el café? No nos patrocinan, ¿vale? No, la puta. Más te vale que valga la pena. Como esto sea cualquier chorrada. A ver, te está mirando ahí en su casa, te lo imaginas mirando esa foto que le han mandado. Que tampoco es que se vea muy bien. Una foto. Vale, esto de aquí creo que lo entiendo. Esto no tiene ni puta lógica. Joder. Vale. A ver, Carlos, ¿sigues ahí? Claro, sí. Vale. Te cuento. Esto es alguna. No sé en qué mierda se habéis metido, ¿vale? Pero esto es una especie de... A ver, es una mezcla como de varias cosas, ¿vale? Hay un poco de rituales trabajos. Luego tiene algunas palabras de la Biblia cristiana. Y luego parece que le han añadido ciertas cosas a este papel, ¿vale? Parece ser verdadero. O sea, que no sé quién nos ha dado esto, pero me gustaría ver el original. Porque, joder, si esto es en una hoja, ¿qué puede tener ese manuscrito o esa de donde sea que lo hayan sacado? Pero sí, esto parece que cumple la función que promete. Además, parece bastante poderoso, ya que requiere sangre, y los rituales de sangre, si salen bien, son muy poderosos. O sea que es un ritual para protegernos del mundo de los sueños. Bueno, aquí no especifica que sea del mundo de los sueños, especifica que protege al que realiza el ritual, lo protege de alguna cosa en concreto. No especifica si es el mundo de los sueños o no. Supongo que quizás alguna de estas partes que no entienda y que parece que las han modificado, quizás sea para protegeros de algo en concreto. No lo sé, la verdad, no. Mis conocimientos no llegan a tanto. Menos a las 3 de la mañana. Bueno, si averiguas algo más, no dudes en llamarme la hora que sea, a la hora que sea. Bueno, lo tendré en cuenta, pero te voy a decir que si encontráis ese original, quiero comprarlo, quiero hacerme con él. Es muy interesante. De acuerdo. Bueno, y si no tienes nada más, te cuelgo. Parece que mi mujer se ha despertado y está pidiendo guerra. Vale. Digo, oye, es el pup, que te ha colgado el teléfono. ¿Esa conversación la has realizado con el Manos Libre? Por supuesto. Vale. Vaya, pues al final sí que parece que era un ritual de protección. Menuda protección. Te mata para que la amenaza de la que quieres protegerte no lo consiga hacerlo, ¿no? Habrá que confiar, bueno, no sabemos si ha estado bien o no ha estado bien la... A ver, a lo mejor es que el hechizo ha fallado, o sea, el ritual ha fallado. Quizás habría que volver a repetir. ¿Pero qué dices, Leslie? Nos queda otro cuenco. Nos queda otra oportunidad. No, bueno, si ya será otro día. Ah, mira, perdón, había 3 cuencos en la bolsa.
Será otro día. Yo ahora no quiero participar. Si lo quieres hacer tú, puedes hacer lo que quieras, Leslie. Bueno, le puedes coger la sangre a ellos, ¿no? Sí, sí, me dejo claro. Vale, pues yo sí, les quito la sangre a ellos. ¿Cómo? O sea, pues voy y te rajo un poco. Pero me tendría que dejar, yo no me voy a dejar que me rajes con una navaja. ¿Qué haces, Leli? Payasa, payaso. Pero tío, si te rajan antes y no pasa nada. Espérate, chicos, estamos muy cansados. Poner una apodo a Leli, ¿vale? Que parezca más varonil, por favor. No sé, a ver si yo soy Leslie, Kitty, no sé, un apodo. Estamos muy cansados, ¿vale? No sé. Vamos a dormir, ¿ok? Vale, entonces mañana investigaremos sobre el DVD y a ver cómo podemos encajetarle a la policía a los White, ¿no? Uh-huh. Eso es. Vale, pues sí, me voy a dormir. Yo también me voy a mi puta habitación. Pero antes de dormir, cierro la puerta con llave y pongo una silla. Vale, me parece bien. Vale. Vale, yo pensaré en un apodo. Tú alias de ladrón. Sí. Pero no sé. Vale, pues nada, pues se hace de noche, o sea, se hace de noche, entráis en la noche, ¿vale? Entráis, os ponéis a dormir los tres y no os cuesta mucho, después de la experiencia que acabáis de vivir, no os cuesta mucho caer profundamente dormidos, ¿vale? Os despertáis a la mañana siguiente. Parece que esta noche no os ha visitado a nadie en sueños. Eso parece. Tenía suficiente mundo onírico por hoy. Vale, pues ya sé. Vale, pues vuelvo a recuperar el apodo de la adolescencia. ¿Vale? Steel. Vale. Steel. Sí. Pero que ahora te haces llamar Steel. No, siempre me he llamado Steel. Como queréis otro nombre. No es que lo quiera. Significa. Que me hace gracia que siempre se confundan con que yo soy una chica. Ya, bueno, por eso. Significa a la vez tanto robar como metal. Vale, metal por los músculos. Y robar porque es a lo que me dedico, entonces es muy, muy apropiado, ¿vale? Esto, podríamos avanzar un poco y investigando en diferentes fuentes, ¿no? Posibles fuentes, por ejemplo, un periódico local, alguna institución cercana, la policía mismo podríamos ir. Podríamos repartir, ¿no? O podríamos simplemente eso, ver como una panorámica de esa investigación. Yo me quiero ir a preguntar a la madre de Marta. Porque nos dijo algo, o nos dio el DVD. Nos dio el DVD y ya está, no, tampoco ya está. Sí. Vale, pero no como lo había conseguido, por ejemplo. Vale, yo quiero hablar con ella porque a mí se me dan muy bien las mujeres. Vale, pues yo le digo a este que primero traiga la mano. Y tengo una navaja en la mano. Yo no le dejo. O sea, yo digo Leslie, tengo que volver a hacer el ritual, ¿no lo entiendes? Vale, dale contigo y si sale bien, luego lo hacemos Map y yo. O bueno, pero si yo, vosotros, dime, si no sabéis hacer, si no tenéis el poder necesario, solo puedo ser yo. Vale, vale, y pongo ojos de loco. Leslie, no te voy a dejar mi sangre. Ayer lo pasamos fatal. Pero mal, déjalo, si no. Si Carlos no quiere, déjalo, Leslie. Quedan dos cuencos. Si sale bien ahora, pues no, quizás él quiera hacerlo luego. Ya, pero es que a lo mejor a mí no me apetece perder la cabeza intentándolo otra vez, una tercera vez. ¿Sabes? Bueno, ya veremos qué ocurre, pero no déjate de. Dejémonos de discusiones y de enfrentamiento. Vale. Pues marchaos. Me quedo muy cabreado en la casa. En el motel.
No, espera, a mí puede escoltarme. Te ofrezco la mano para que me corte. Vale, pues cojo, le hago un pequeño corte, ¿vale? Para que caigan un par de gotas en el cuenco. Y miro a Carlos. Y te digo, bueno, no me voy a quedar porque no quiero que... Mejor no quiero ni recordarlo. Voy a ver a la madre de Marta. Son las 9 de la mañana. Nos vemos aquí a las 2 de la tarde, ¿vale? Vale, vale. Yo creo que iré a la comisaría. Bueno, a lo que tengan aquí. A la oficina del sheriff o cualquier cosa así. Le digo, ¿estás seguro? Carlos, lo voy a volver a repetir. Vale, sí, no lo repitan más. Vale. Pues yo hago el ritual. Mientras esta gente se va. Y lo hago en la casa, como era mi idea. En el motel. Va a salir ardiendo. Vale, lo que hago es, con un bolso de plástico, tapar el sensor de humo. Vale. ¿Vale? Muerte segura. Encima sin bombero. Los bomberos están en la ciudad, aquí no hay parque de bomberos, está muy lejos. Nadie va a avisar a nadie. Vale, pues yo lo tiro, ¿vale? Me da igual. 20. Oh, muy bien. Has sacado lo que quería sacar antes, ¿eh? Sí. Vale, pues repite los pasos igual que en la... Que en la... Primera vez que lo hiciste. Vale. Sí. Pero esta vez, el humo, en vez de ser un simple humo normal y corriente, parece que obtiene como un tono azulado. Pues sí, se obtiene como un tono azulado. Y empieza. Parece que esté como cobrando forma ese humo. Empieza a envolverte. Se introduce por. Incluso casi. Puedes notar casi como si levitaras. Se introduce por la nariz y por la boca, dividiéndose en tres. Ese humo azulado. Si alguien estuviera en la habitación en este momento, estaría viendo que tus ojos gatunos están adquiriendo un color totalmente azulado. Como si tuvieran un tinte o esas tatuajes que se hacen ahora en los ojos, ¿vale? Que se tintan en los ojos de colores, pues se está volviendo todo azul, un azul intenso. Y acto seguido, caes al suelo, inconsciente. Wow, y vale. Esto mismo que te ha pasado a ti, ¿vale? Habías usado la sangre de Mal también, ¿verdad? Sí. Vale. Pues Map, que no sé dónde te encuentras ahora mismo. Estoy en el mostrador de la oficina del sheriff, sí hay. Estoy preguntando por el sheriff. O le estoy preguntando al del mostrador. ¿Puede ser que haya una oficina del sheriff en Carson? Sí, puede ser que haya una. ¿Y quién hay detrás? Es una pequeña. Un pequeño despachito que tiene ahí el sheriff. Con un ayudante. Exactamente, atiende detrás un hombre o una mujer. Hay una mujer. Una becaria que tienen allí. Una becaria que se horroriza cuando te ve que te caes al suelo y empiezas a convulsionar. Tus ojos se vuelven azules. Por completo. Y vale. Empiezas a convulsionar y caes inconsciente también. Vale, me gasto un punto de hitos. Vale. Para que la navaja, como ayer le corté también a Carlos, ¿vale? También haya restos de sangre en esa hoja y al hacer el ritual también. Le pase a él el efecto. Cabrón. Carlos, ¿aceptas ese punto? Por supuesto. Él se quita uno y te lo da a ti. Sí, yo tengo. ¿Y tú? Tengo cuatro. ¿Dónde? Vale, ¿dónde te encuentras? Estoy llamando a la puerta de la madre de Marta. Vale, pues justo cuando pulsas el timbre, esas campanitas que suenan así, ding, dong, ding, dong. De repente, lo mismo, caes al suelo de su porche, empiezas a convulsionar, empiezas a sonar el repiqueteo de tus botas con la madera y tus ojos se vuelven totalmente azulados y caes inconsciente también. Paf, caes al suelo, paf.
Espera, porque tenéis que perder una cosa, pero no cuando era 210. Creo que es el dado menor de la tirada de él, creo, ¿eh? Pero creo que sí lo ven. Espérate, es... Vale, es el que lo realiza. El personaje perderá tantos puntos de estabilidad mental como valor M si el valor menor obtenido en la tirada. Si vos tú sí que lo haces, ellos no. Claro. Tú que eres el que ha realizado eso. Pues entonces... El dado menor lo pierdes en estabilidad mental. Vale, pues pierdo 4 puntos. Uf. Wow. Espera, espérate. Menos tu degeneración. Ya, bueno. 3 puntos. Uf. Pues menos mal. A ver, 1, 2 y 3. Vale. No, me da igual. 10 puntos. Estoy alterado. ¿10 puntos? 10 puntos de alterado, sí. Tengo 10, 20 y 30, vale. Pues. Ah, has perdido. Vale. Vale, pues tienes el. Bueno, como no creo que hayas superado con 6, no habrás superado tu aguanto, entereza, que diga. Con un 4, perdón. No, tengo 10. Por eso, no tienes que hacer tirada, lo que pasa es que tienes un bonificador negativo, de momento. Y entonces no te trates. Vale, pues os encontráis los tres personajes inconscientes ahora mismo. Vale. Podéis ver como vuestra... Sí. Bueno, podéis tener todos al mismo tiempo, mismo sueño, en el que... Uy, perdón. Podéis ver como... Si estuvierais viendo una imagen desde encima de vuestros cuerpos, ¿vale? Hay una... Algo que se levanta de vosotros. Os cuido. Tardáis un poco en daros cuenta de que es como si fuerais vosotros mismos. Como si vuestra alma se despegara de vuestro cuerpo. Empieza a flotar. Empieza a avanzar rápidamente, a cruzar estados de Estados Unidos. Rápidamente. Rápidamente. Cada vez más rápido, pasa todo demasiado rápido como para poder ver dónde estáis. Cuando de repente todo a vuestro alrededor se frena en seco, ¿vale? Es como si hubiese pegado un frenazo con el coche. Y os encontráis observando una celda de una cárcel. Podéis ver un hombre que está tumbado en la cama. Un hombre mayor, con un pelo largo, canoso. Se da la vuelta, alterado. Tiene también... Tiene los ojos de color blanco. Y... Veis como... Se le empiezan a tornar azules. Parece que esté luchando ese blanco con el azul. Por momentos va ganando el blanco. Por momentos el azul. Cuando ya casi son todos blancos, otra vez. De repente como un último empujón. En el que se vuelven azules por completo. Brian Tucker prefiere un grito de dolor agónico y vosotros os levantáis donde estáis ahora. Leslie en el suelo de la habitación. Carlos, estás en el porche de esa chica, de esa mujer y de Tracy Bush. Te está como dando unas palmaditas en la cara para ver qué te pasa. Ha traído un vaso de agua para tirártelo. Estaba a punto de tirártelo justo cuando tú te levantas. Y Map, te levantas en ese hall de esa oficinita del sheriff, donde hay una chica muy alterada, abanicándote aire. Y el que parece ser ayudante del sheriff, un chico bastante joven, no crees que tenga ni edad para beber prácticamente. Y está también sosteniéndote a la cabeza, mirando a ver qué es lo que te pasa. Estoy seguro, pero algo se indica que el ritual esta vez ha salido bien. Lo primero que digo es eso. Joder, Leslie lo ha conseguido. ¿Qué me ha pasado? Vale, vale, déjame darme el golpe, quita. ¿Qué me ha pasado? Joder, puta puta sueño. Tengo que dejar las putas drogas. Joder. Y me levanto. Madre, y ahí con... Vamos a ir primero con Carlos. Carlos, sí, con Carlos mismo. Notas a Tracy Bush bastante alterada. Por Dios, ¿qué es lo que te ha pasado? Estabas convulsionando.
No sé, a lo mejor ha sido una bajada de azúcar o de tensión o algo de esto. No, no sé qué mierda es. Llevo un par de días bebiendo poco agua y sin comer prácticamente. No tengo un vaso de agua. Sí, tengo uno en la mano, el que iba a utilizar para lanzártelo ahora mismo. Ah, pues. Pero, válgame Dios. Me lo debo de un trago. Virgen María, todos los santos, ese antiguo tres o cuatro veces. Tus ojos parecían azules por completo. Sí. No sé. Claro, yo creo que ha sido una bajada de tensión o de azúcar o algo así. Pero gracias por el agua. Ya estoy totalmente incorporado. Pasa y siéntate. Necesitarás descansar. ¿Quieres que llame a un médico? De momento no. Si eso ya te aviso. Mientras paso me fijo, me quiero fijar en fotos, cuadros, la decoración de la casa. Si veo algo así, algo que me llame la atención. Bueno, parece ser una casa normal. No hay nada en sí que te llame la atención. Puedes ver fotos de ella con su hija. Alguna foto en la que se ve a un hombre que está junto a ellas cuando la niña era un bebé. Y una decoración bastante normal. No hay nada que te saque de ella. De que salga, que sobresalga, quiero decir. Uh-huh. Es sin batería. Pues la voy a ir directa al grano. Y la digo. Señora, ayer usted nos dio un DVD. Le vimos por la noche y nos dejó un poco trastocados. ¿Qué nos puede decir de él? ¿Es real? ¿Era un juego? ¿Cómo podemos localizar a esos chavales? ¿Dónde se rodó el DVD? Bueno, todo lo que sepa sobre él. Bueno, veo que vas al grano. Esperaba que lo vierais, la verdad. Y que eso os encaminara hacia conocer más de esos malnacidos de los White. Pero no sé mucha cosa, la verdad. No, yo nunca me atreví a verlo. Vinieron un día, hace ya, creo que debe de hacer unos 5 años. Vinieron un grupo de chavales. Me dijeron que estaban grabando un documental. Y me dejaron este DVD por si les pasaba algo. O eso me dijeron, estaban bastante alterados. Querían ir a visitar la granja de los White. Yo les avisé de sobremanera una y otra vez que no fueran. Que pasara lo que pasara, no fueran. Pero ellos insistieron. Y bueno, nunca volvieron. No he sabido nunca qué hacer con este DVD hasta que aparecisteis vosotros en mi puerta. Joder. O sea, que ¿usted cree que les ha pasado algo? Si fueron a esa granja de los White y no volvieron, obviamente algo les ha pasado. ¿Y sabe usted de dónde venían? No me dijeron de dónde venían. O si me lo dijeron, no lo recuerdo. La verdad es que no me dieron mucha información, solamente me dijeron. Bueno, me hicieron preguntas y querían. Me trajeron una chaqueta, creo. Sí, me trajeron una chaqueta. Y me estuvieron preguntando sobre los White y sobre mi relación con ellos, sobre la persona a la que le entregué esa chaqueta. No sé, me preguntaron muchas cosas, están empecinados en averiguar toda la verdad sobre ellos, pero yo no me paré a preguntarles nada, solamente les advertí de que no fueran a esa granja, y más siendo viernes. Entonces no sabes lo que buscaban, ¿cuál era su objetivo? Lo que me dijeron era que su objetivo era desvelar la verdad y grabar, tener una prueba en vídeo, grabar un documental sobre esa familia para ver si todas las leyendas urbanas que hay alrededor de ellas, de esa familia, si eran verdad o eran simplemente eso, leyendas. ¿Leyendas urbanas sobre los White? ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, por lo visto. Bueno, aquí también tenemos algunas en el pueblo, no sabemos si todas son verdad, o si alguna de ellas es verdad, pero siempre se ha dicho que esos White son comedores de carne, que procrean entre sí, entre hermanos, tíos, padres, tienen un agujero de vicio y repugnancia,
que hay algo en esa granja, algo que les da cierto conocimiento, cierto poder, por así decirlo. Algo a lo que ellos adoran como si fuera un dios. Han creado como su propia religión. De hecho, el padre Jeremías, cuando predicaba, porque hace muchos años que no va por los pueblos de los alrededores, pero hubo una época en la que se dedicó a ir por los pueblos de los alrededores predicando la palabra de Dios, y no era la Biblia al pie de la letra lo que leía. Tenía ligeras modificaciones esa Biblia. Muy bien. Otra pregunta. Otra cosa más, ¿eh? ¿Por qué en el pueblo todo el mundo adora a los White y usted no? Bueno, hay muchos que viven engañados, que no saben lo que pasa o que creen que son todo leyendas. Aquí siempre vienen con apariencia de normalidad. Y no es que los adoren, los que hablan bien de ellos es porque les temen. ¿Temen? ¿Pero por qué? Porque algún día les pasará algo. Quien ha osado enfrentarse a ellos ha terminado con mi padre, muerto. O como el viejo Hooper, que le falta una pierna, cuando lo invitaron a una de sus famosas cenas de los viernes. Aunque él nunca te dirá que eso es la verdad. Yo creo que es verdad y que fue eso lo que le pasó. Pero él dice que sufrió un accidente conduciendo un tractor. No me lo acabo de creer, ese maldito viejo. ¿Sabe usted algo sobre la granja de los White que nos puede servir de ayuda? ¿Tienes alguna pregunta más, chico? Sí. ¿Sabe usted algo sobre la granja de los White que nos pueda servir de ayuda? ¿No se me oye? Lo único que sé de... Sí. Lo único que sé sobre esa granja es que cuanto más alejados estéis de ella, mejor. Y que... Vale. Bueno, otra de las leyendas que tenemos por aquí que habla de esa granja dice que... Bueno, que está envuelta en una ola de misterio y que cuando intentas encontrar esa granja no consigues encontrarla. Pero cuando no la buscas es cuando la encuentras. Es un viejo dicho que hay en el pueblo. Oh, ok. Muchas gracias. Bueno, pues... Ha sido un placer. Si averiguamos algo más... O si tengo alguna pregunta... Vendré a verla. Pero espero que no le importe. Espero que no te vuelvas a desmayar ante mi puerta. Es lo que me preocupa. Espero. Y voy pensando que qué joder me habrá pasado para desmayarme. Pues nada, es que aquí vamos. Ah, sí. Acababa la cena de... con la señora Bush y estamos en la comisaría, frente del recibidor, donde estaba Map siendo atendida por ese joven y apuesto ayudante del sheriff y por esa jovencita incauta recepcionista. Señorita, ¿está usted bien? ¿Qué le ha pasado? Silenciado estás. Señorita, veo que habla, que mueve los labios, pero no sale nada de su boca. ¿Es usted muda? Sí, perdón, ya estoy bien. Dios, me ha sobresaltado. Tengo epilepsia y algunas veces es que hace demasiado calor, ¿verdad? Me da un vaso de agua, por favor. Johnny, trae agua, rápido. Menos mal que tengo la chupa de cuero que me cubre los brazos y las marcas. Pero bueno, puedo fingir que mi aspecto es cansado, ojeroso, es debido al calor. Gracias. Bebo de esa agua con avidez. No puedo creérmelo. Pienso para mí. Leslie ha tenido éxito. Le ha dado una patada en el culo a Tucker. Sí,
Señorita, vamos a... Te dice el apuesto y joven ayudante del sheriff. Señorita, vamos a llamar a los servicios médicos para que vengan a atenderla. No, no, no hace falta, de veras. No, no hace falta. Escuche, escuche usted. ¿Podría ayudarme? Me llamo... Mi nombre es... mi nombre es... ¿Ha perdido usted la memoria? ¿No recuerda cómo se llama? Por favor, siéntese en esta silla, señorita. Te tiende la mano. Brazo musculoso. Oh, lo siento, es que estoy un poco nerviosa. Soy Margaret Armstrong. Tengo por aquí algo, alguna acreditación. Le paso mi tarjeta de identificación. La ojea casi sin mirarla, ¿no? Tranquila, tranquila. Sí. Siéntese y cálmese. Vengo de muy lejos. Vengo de Providence. Y buscaba unos amigos. A unos amigos, díganos en lo que podamos ayudarle, estamos aquí para proteger y servir. Sí, buscaba, eran jóvenes, eran estudiantes de cine y vinieron para rodar un documental, fue en el año 2012, hace ya 5 años. Uf, lamento mucho decirle esto, pero yo no estaba en el cuerpo de policía en esa época y no menciona haber visto... Usted es el ayudante, ¿verdad? ¿Y su jefe? Pues aún no ha llegado. Debe estar a caer. Pues si no le importa hacerle la pregunta, puedo esperar aquí. Le sonrío. Sí, claro, no hay problema. Pues, bueno, como le decía a ellos... Bueno, yo era joven cuando desaparecieron, pero... Ya me eran imagino, buenos. Porque es usted una chica muy joven. Gracias. Eran buenos amigos de la familia. Y como digo, vinieron a rodar un documental sobre una familia de aquí de Carson. Suena interesante esa historia. Pero ya le digo que no... No tengo ni idea de ningún grupo que haya venido hace 5 años. ¿Es usted natural de Carlson? Sí. ¿Ha vivido toda su vida aquí? La mía sí. Mis padres se mudaron aquí justo antes de que yo naciera. Entonces habrá oído hablar de los Whites, seguramente. Sí. Algo he oído. Algún rumor me ha llegado. ¿Son mala gente? No sé yo quién debe juzgar. Pero... No sé, me llegan historias. No necesito creérmelas o no. En este ¿Tiene sitio... Alguna, esto ¿Tiene alguna decir... placa en la solapa? ¿Y pone White el apellido? No. Pone Walker. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí. Que por estos pueblecitos tan de interior las leyendas se expanden como la pólvora. Aquí a la mínima ya están acusando a alguien de brujería. Así que no sé. No, tampoco hemos tenido nunca motivos para ir a su finca. Ni el jefe ha permitido nunca que investigáramos nada. Así que bajo mi punto de vista, mientras no alguien en el pueblo, son buena gente. Así que su jefe nunca ha permitido que fuesen a la granja. Guay. Sí, ya que no nos han dado nunca motivo y dice que es malgastar recursos de la comisaría. Y como puede ver, tenemos pocos recursos. Oiga, ¿está ocupado? Bueno, ahora mismo no mucho. ¿Por qué? Porque lo invito a tomar un refresco. Verá, es que estoy de servicio y no debería abandonar... mi lugar de trabajo. Pero... Ah, diablos. Betty, ¿te puedes quedar tú vigilando esto? Si pasa cualquier cosa, avísame por la línea. Vale, sí. Puedes irte, tranquilo. Pues vamos al bar. Le digo de ir al bar este donde estuvimos la primera vez. Donde conocimos a Marta. Ajá. Y mi intención es coquetear con él
porque veo que demuestra algún tipo de interés en mí. Y tenerlo ahí un poco en la reserva por si algo, no sé si hace falta en algún momento como infantería. Esa es mi intención, ¿vale? No quiero abundar mucho más en ello. Ya como tú quieras. Vale, pues llegáis a esa cafetería de viejo Hooper, la que estaba en la gasolinera, y os atiende Marta, está bastante alegre. Cuando así por la mañana va como silbando algún tipo de cancioncilla. Te ve. Ah, hola, tú eres la chica del otro día, ¿verdad? Sí, ¿qué tal, Marta? Ah, muy bien, aquí, como todos los días, no hay mucho trabajo que hacer. Pero te veo alegre. Sí, bueno. ¿Algo que comentar? No, simplemente que se acerca el fin de semana y tengo fiesta, así que... estoy contenta. Qué bien, que vas a aprovechar esas jornadas de vacaciones. Pues me gustaría visitar algún sitio, si mi madre me deja, porque es bastante gruñona y nunca me quiere dejar salir del pueblo. Ah, sí que sí. Pareces una chica lista. Gracias. ¿Qué quieres? ¿Qué te puedo servir? Bien, dos colas. Una para mí este y otra para este apuesto caballero. Ah, hola Johnny. Saludaba algo nerviosa. La tuya, como siempre, ¿verdad? Sin hielo y con limón. Y si ya te la pongo. Siéntate, Johnny, siéntate. Vaya, Johnny, eres todo un rompecorazones, le digo. Que Johnny se sonroja un poco. Ah, va. No diría yo tanto, señorita Margaret. Señorita Margaret, ¿cuánto tiempo hacía que no me decían así? Me siento con él, y en fin. Es de ese estilo, ¿vale? La charla. A ver. Hay una escena de charla vana y coqueteos, varios. Algún que otro roce de map intencionado con su mano. Totalmente. Además, he decidido no volver a la comisaría, porque la clave ha sido el sheriff no permite que husmeemos por la granja de los White. Y vamos a pasar a Leslie. Estabas en la habitación del motel. Te habías despertado ya, después de esa visión. Sí. Sí, pero ya han pasado unos pocos minutos. Sí. Y por la ventana se ve corriendo una mujer paseando al perrito, ¿no? Pero asustada de lo que ve en el interior. Y se me ve a mí desnudo. Celebrando con una cerveza. Vale. Wow. Y de fondo la música de los Village People. El YMCA. Village People, tío. Y están bailando también. Claro, claro. Yo estoy celebrándolo. Me ha salido bien. Y ya tengo planeado que tengo que cogerle el gato al vecino para así cuando entren mis compañeros girarme con la silla y decir, ¿veis cómo lo había conseguido? Y ese es mi plan, pero luego seguramente me encontrarán tumbado, desnudo, borracho. O sea, es lo más probable. Bueno. Bueno, pasa un rato. Sí. Mientras se transcurre la cena. Y Carlos y Map vuelven al motel para ver qué ha pasado con Leslie, que parece que no da señales de vida desde hace un buen rato. Y os encontráis al sheriff de la comisaría, que está, o sea, el sheriff del pueblo, es decir, que está porreando la puerta de vuestra habitación, de la habitación de Leslie, para ser más concreto. ¡Abra la puerta, he dicho! ¡Abra la puerta al sheriff de Carson! Asumo que estoy borracho e inconsciente en el suelo, ¿sabes? No sé, así que yo ni caso. Según me acerco, ¿va con el traje de policía? Sí, va con el típico traje este de gris. Marrón, perdón. Pues digo, joder, y pienso, joder, policía porreando la puerta y me asusto un montón, me he desmayado. Y corro hacia él y digo,
Perdona, perdona. Esta es mi habitación. ¿Ha pasado algo? ¿Ha pasado algo? ¿A mis amigos? ¿Ha pasado algo? Por supuesto que ha pasado algo. Abre esta puta habitación. Hay un loco haciendo escándalo público a través de la ventana. Nos ha llamado una señora toda escandalizada que ha visto a un hombre bailar desnudo en la ventana. Joder. Vale. Perdone. Me llamo Carlos. Y bueno, es... Tiene que ser mi primo Leslie. Tengo un poco de retraso mental. Y bueno, he tenido que ir a hacer unas cosas en el pueblo y... Joder, no creo que sea para tanto. Realmente no soy de la habitación. Que nunca se ha desnudado en casa. Compréndalo. Pero nunca he estado bailando a través de una ventana de un hotel desnudo. Bueno, pero porque le gusta mucho la música country y se habrá puesto un programa de besos de por la tele. Creo que esto tampoco debería llegar a más. Pues, no sé, te va a pedir una tirada de intelecto y subterfugio para ver si cuela. Joder. Es un poco tonto. ¿No sería interacción? Sí, perdón. Sí. Intelecto e interacción, sí. 19. Pues ves que el tío te mira con cara extrañado, como de ¿qué coño me estás contando? Pero al final asiente y vale, por esta vez lo dejo pasar, pero que sea la última vez que su primo, el subnormal, se pone a bailar en la ventana, ¿vale? Si no, voy a venir y va a pasar dos noches en el calabozo por gilipollas. Sí, ¿queda claro? Sí, le ataré a la cámara, próxima vez le ato a la cama. Gracias. La gente no debería dejarlo salir de casa. Gracias. Pues tenga la raya. Gracias, agente. Su primo es un normal. El policía se va de... Se va para su coche. Sí. Y pasó para adentro. Vale, pues en el momento que abres la puerta, ¿vale? Un par de botellines chocan a la puerta, ¿vale? Que estaban por ahí tirados, ¿vale? Mola. Y cuando entras... Conforme entras, ves la habitación llena de botellines, vale, patata frita, ganchita, que se llama una fiesta. Una gira giratoria vacía apuntando a la fiesta. Y en ese momento sale un gato corriendo de la casa. Y levanto el pie, me asusta, y busco en esa oscuridad de la habitación a Leslie. Leslie, ¿sí, estás aquí? Mi voz tiene un poco de miedo. Joder, sí, está aquí. Enciendo la luz y la veo. Le veo en pelotas. En medio de la alfombra con un vómito ahí a su lado. Joder, qué peste. Puto vómito. Otra vez a la lucha, macho. Vaya compañero que me he buscado. Bueno. Y en ese momento puede que llegue Map. Sí, puedo aparecer yo. Y joder, ¿habéis empezado la fiesta sin mí o qué? ¿Qué fiesta? Pateo uno de los botellines. Pero ¿qué ha pasado aquí? Se ha merecido. ¡Coño, Leslie! La fiesta. ¡Leslie, claro, Leslie! Joder, ¿dónde está Leslie? Encima de una vomitona. Sí. Bueno, cerca. Joder, a mí no me da asco, yo me acerco a Leslie. ¡Leslie, tío! Le levanto la cabeza. Eres un campeón, eres el mejor. Lo has conseguido, esta vez lo has conseguido. ¿Tú lo has visto, Carlos? No, tú no lo has visto, tú no hiciste el ritual, pero sí yo, joder. ¿Cómo? Sí. Ahora que me cago en vuestra puta madre. Sí que lo he visto, me he desmayado. Y he soñado con una cárcel. Y con un hombre que no conozco. Que no sé en qué cojones, con el pelo largo. Es el Attacker. ¿Es el Attacker? Sí. ¿Cómo habéis conseguido mi sangre? Si yo no hubiera dado. Y tú ves que yo sonrío, ¿vale? Y mientras estoy sonriendo, vuelvo a vomitar un poco más. Joder, qué tío, es el mejor. Venga, vamos a chutarnos juntos, Leslie. Vamos a hacer. No. La fiesta me intenta sujetarle y dejar que Map le drogue y le viole. Pero no, es demasiado castigo. Bueno, a ver, lo segundo no me importaría. Sin protección. Ah, entonces no. No me fío de la chica esta. Oye, yo vengo... ¿Qué es que...?
Venga, venga, ayúdame a levantarlo, Carlos. Hay que refrescarlo un poco, sí, hay que ponerlo al día. A la ducha, venga. A la ducha, una agua fría, agua fresquita. Joder, joder, vamos a tener que pagar una puta fianza, ¿eh? Mira cómo has dejado el cuarto, qué peste. Pensaba recogerlo. Mierda. Pero se me fue de las manos y luego encima la vecina cabrona no quiso participar. Y entonces lo refrescamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo les pongo lo de el sheriff, seguro que se trae algo entre manos con los White, porque no quiere que vayan a meter las narices allí en la granja. Como todo el Creo que lo ha sido un chico guapísimo, al ayudante, es un chico guapísimo, creo que lo tengo en el bote. Podría echarnos una mano si lo necesitamos. Sí, pero... Se llama Johnny. Johnny Walker. A mí me ha dicho... Johnny Walker. Johnny Walker, sí, como el whisky. Que es un nombre más curioso. Ah, ya decía yo. A mí me ha dicho la madre de Marta que todo el mundo tiene miedo a los White. Vaya. Y me ha dicho que estos chicos, los del DVD, fueron a la granja en busca de algún objeto de poder o algo así. O conocimientos. Que no lo tenía muy claro ella. Y que nunca regresaron. Y aparte me ha contado un par de leyendas sobre los White. ¿Cuáles? ¿Qué tipo? ¿Qué leyendas? ¿Qué leyendas, Carlos? ¿Estás seguro que queréis oírlas? Sí, claro, claro. Por supuesto. ¿Hay alguna sobre la criatura del pozo? Hay una que dicen que secuestran a la Virgen así las violan. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo veis? ¿Y que nunca... esos hijos de puta? Y que casi nunca compran comida. ¿Cómo? ¿Qué comen? Cuando ya no les sirven las mujeres para violarlas. Imagínate lo que viene después. Yo no sé si se lo está inventando el cabrón para meternos miedo. O realmente Dios, es así. Espera un segundo. ¿Recordáis a esa mujer ida que hizo traer el padre Jeremía a nuestra presencia? Amanda. Sí, Amanda. No la reconoceríais como ninguna de las chicas del vídeo, pero 5 años mayor, claro, ¿verdad? No lo sé. No por las que visteis, no. De hecho, creo que sí. No, sí, visteis un par. No tenía pinta. Y por edad no cuadra. Esa chica hace 5 años era bastante más joven que la del... No, parece que sea ninguna chica del vídeo. Vale. Pero entonces se las comen. A las mujeres. Si por eso nadie del pueblo habla mal sobre los White. No quieren que se los coman. Joder. Vale, pero entonces... es virgen. Bueno, supongo que será virgen. ¿Cómo que virgen? ¿No has dicho que...? Sí. Tenía aspecto de ser virgen, sí. ¿Pero quién? Alex. Sí, pero... Sí. Claro, recuerda que era una niña. Sí, bueno, no era tan niña. Bueno, ya, pero la pinta que tenía no parecía que tenía muchos amigos. No, una adolescente, sí, es una adolescente. Sí. Sí, según la leyenda, pues a lo mejor la violan, no sé, también es una White. Normalmente la leyenda dice que violan a las... a chicas. En general no, pero fuera de la familia, entiendo yo. No sé, no me fío ya, ¿eh? No, claro, no, cualquier cosa. Un apretón no es un apretón. También ahí vimos a Tobías cómo se echaba la mano al paquete mirando lastimamente a Alex. Tenemos que ir a la casa de los White. ¿Creéis que se han follado? Calla, no les ha sido una niña. Hostia. No, 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 no. No será
era importante, ella era importante. Los Tucker también quería a la chica, sí. Claro, yo luego que... pienso, luego estoy pensando, digo, más o menos tiene su misma edad en realidad. No, ella, Alex tenía 16 para 17 sí. años. Vale, tú tienes 19 tampoco. No, ¿cuántos años tenías tú? No, yo tengo 20. ¿Seguro? Sí, a ver. Vale, que estoy. Vale, sí, que la historia me he equivocado, vale, sí. 20, vale. Sí, tengo. Creo que tengo 20 años, sí. Bueno, aún así sigue siendo ilegal estas. Pero que no. Alex es importante. Tucker también la tenía. Yo creo que es por su don, por algo que hace. Por sus dibujos, porque quizás vea el futuro a través de sus dibujos. O quizás esconda algún tipo de poder, de capacidad más importante aún. Eso sí me parece quizás algo más interesante todavía. Pero no, claro, no podemos culparnos de habérsela entregado a los White. No sabríamos qué hacer con lo que sea capaz. No tenemos suficiente conocimiento de nada sobre este mundo, apenas. Yo por lo menos no. Ya, bueno, pero aún con todo, sí, podemos ir a la casa. Ver cómo está. Y si podemos... ¿Qué cojones ver cómo está? Vamos a la casa... Y si queréis la sacamos de allí, pero... Bueno, a ver. Si no la violan hoy, la van a violar otro día. Vale, pero antes de eso me gustaría... comer. Vale, pero que antes de eso me gustaría entrar en su desván. Sí, claro, joder. Eso es lo... Sí, pero ya matamos dos pájaros de un tiro. Pero no íbamos a investigar esto y mandarles a la policía. O ya ha cambiado el plan. Sí, tienes toda la razón. Pero ¿y qué les decimos? Que llamar a John McClane como un anónimo, como, y le decimos que un anónimo le diga que los de Panes Olvidados están haciendo tratos con los White y que han secuestrado a una chica y que cree que la van a velar y él se encargará de todo, y en ese momento pasamos nosotros. Eso, o y, bueno, realmente alguien ha mirado los nombres de Naomi y David en internet. No, eso no lo hemos hecho. Joder, vaya tela. Cojo mi móvil y lo hago. No, es que, a ver, había ido a por cervezas para todos, pero ya se me había olvidado. Vale, pues. Ya lo veo. ¿Y qué quieres buscar en internet? Los nombres de dos de los chicos desaparecidos. Naomi, David, sí. Vale. Effect White. Busca el nombre del documental. A lo mejor hicieron hasta también una página web. También. 2012, es posible. ¿Va a buscar solo él o le va a ayudar a los demás? Lo ayudamos. Yo por lo menos lo ayudo. Yo me he visto. Me está dando frío. Vale. Pues mientras él se viste, vosotros dos hacer una prueba de intelecto. Y alguna habilidad que tengáis que se pueda justificar que como una búsqueda de internet. Cultura profesional en todo caso. Sí, pero no sé cuál es lo que tienen en esas habilidades, en la que os cuadre más, ¿no? Por vuestro personaje. Cultura. Vale. Es que es inteligente y cultura, ¿no? Sí. Pues yo el poder del audiovisual, nene, en mi profesión, ¿vale? Vale, yo mientras me visto tranquilamente y relajadamente, me doy cuenta de eso, de que la mitad de mi daño a cordura temporal se transforma en personaje. Vale, pues yo no, imagino que yo no pongo mal los nombres escritos, estoy un poco nervioso y no encuentro nada, no me sale nada. Sí, de hecho, por buscando los nombres de Debbie, Debra y el otro, que siempre me olvido,
Intentas cruzarlo quizá con alguna desaparición, alguna página de estos desaparecidos, pero no encuentras nada de ellos. Y Map, tú has buscado Fade to White en internet, sí. ¿Vale? Y has encontrado algunos foros o algunas páginas que te dirigen un poco más a que te adentres en la deep web, la web profunda, donde parece que en esos foros se menciona alguna cosa sobre ese documental. Pero bueno, parecen ser rumores, por lo menos lo que has podido encontrar. Son rumores, pero en este punto un rumor es conocimiento. Dame cosas, me empapo. Bueno, un segundo. Estaba buscando que ahora se me ha olvidado. Ah, mierda. Porque así de así. Vale, sí. Pues sí, ves que hay varios foros, ¿vale? Que eso, que mencionan como de pasada, alguna discusión, quizá, alguien que dice, sí, esto es un reportaje que intentaron grabar unos chavales, pero era todo mentira, eran todos falsos proyectos, ni qué. Intentaron aprovecharse del éxito de películas de estas de grabadas con cámara, no sé qué, son como críticas de la gente, ¿no? Uh-huh. Y cuando te vas internando en la deep web cada vez más, acabas encontrando un foro que se llama Ghost Trail, ¿vale? Donde parece que ahí hablan un poco sobre ocultismo, leyendas urbanas, cosas oscuras, ¿vale? En general. Y encuentras una breve discusión, ¿vale? entre varios usuarios, que parece que están como machacando a un tío, a un usuario que se llama, o tiene como nick, @myrick, o Myrick, o algo así por el estilo, Myrick. ¿Vale? Ves que el tío este, el @myrick, está como intentando defender la dignidad del proyecto, la legitimidad, que ese proyecto de verdad se estaba haciendo. Y los otros están como un poco troleándole, metiéndose con él, cachándose, diciéndole que si es verdad, que por qué no saca a la luz, que les enseñe una prueba, no sé qué tal. Y el tío dice que, bueno, simplemente pone que compartirlo sería muy peligroso, ¿vale? Y que necesita muy buenos argumentos para llegar a compartirlo alguna vez. Pero que él estuvo a punto de perder la vida por culpa de ese film. ¿Vale? Que si difunde ese contenido, no sabe lo que puede pasar. ¿Vale? Y eso hace que hayan aún más comentarios después de ese comentario de emoticonos, cachondeos, burlas diferentes, diversas. Chicos, he encontrado algo. He encontrado algo. Mirad, aquí hay un tal Myrick que dice haber participado en la filmación del documental. ¿De qué fecha es la última entrada? ¿De este pues, año? Hace un tiempecito ya. Vale. Podríamos contactar con él, podríamos enviarle un correo electrónico. ¿Sí? ¿Hay alguna dirección? ¿O algo? ¿Su teléfono, su Twitter o algo así? Sí, se pueden enviar mensajes privados en este mismo foro. Hostia. Tal vez alguna. Sí. Pues venga, dale. Pero hay que redactar algo que lo convenza. Sí. ¿Tus amigos están vivos? No tenemos esa información. Ya. Si es para que le llame la atención. No es el camino ese, Carlos, porque si él dice que es un superviviente, sabrá mejor que nadie el paradero de lo que les habrá ocurrido a sus compañeros. Vale, pues le podemos... Como asunto, pon hay vidas en juego. Fundido en blanco. Vale. Fundido en blanco. Bueno, sí, fundido en blanco. No, me parece, hay vidas en juego. A ver, ¿qué podemos ponerle? ¿Conocimos al padre Jeremías? No, eso sería fácil. Ponle, una amiga nuestra está en la casa de las White. Espera.
¿Qué más vimos en la granja? ¿Qué cosa vimos en la granja que solo él pudo ver? Si realmente ha estado allí. El molino, ¿no? El pozo. La casa Amanda. Del pozo no lo vimos, yo creo. ¿O sí? La marca del automóvil. La marca del automóvil. Un Chevrolet. No, era un... No era un Chevrolet. Era otro americano. Sí, era un... Era ese que... Era como ese que salía en la película de... En la película de... De Posesión Infernal. Vale, un Delta 88 de 1973. Vale, me quedo un poco estupefacto cuando dices eso. Vale. Yo creo que es demasiado rebuscado. Puede que a lo mejor ni lo entienda. Han pasado ya 5 años, ¿no? No, pero es un tío, sabe de coches. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Tampoco sabemos si estuvo en la granja. Espera, vamos a intentarlo. Mira, simplemente pondremos eso. No, pero lo de fundido en blanco que ha dicho Carlos también me gusta de título. Fundido en blanco. Vale, de acuerdo, fundido en blanco. Vale, pero dentro del el cuerpo del mensaje... Donde coche Delta, hemos visto el Delta 88 de 73. Le pondremos: hay vidas en peligro y un número de teléfono. ¿Os parece? No, correctísimo. Vale, pues eso. Sí, pues tecleo y le escribimos eso: fundido en blanco. Fundido en blanco, vale. Dentro del cuerpo de mensaje, coche Delta 88 de 73 a la entrada. Ponemos también hay vidas en peligro, no quieras que les pase lo que a Debbie y a Naomi, y un número de teléfono de contacto. Me parece estupendo, y lo envío. Ahora hay que esperar, chicos, hay que esperar. Sen. Vale, pues bueno, pueden ver que el último mensaje de la conversación es de hace más de 3 años, ¿vale? Y quizá ese mensaje que has enviado no tenga respuesta. Ah, le llegará un aviso a su email, no te preocupes. Puede ser que casi cuando le vas a enviar sea más pensando en que se va a perder por la web y no va a llegar nunca a su destinatario. ¿Vale? Pero... Cuando pasa como una hora o así, habéis estado haciendo otras cosas por la habitación, desesperada, esperando, volvete un poco loca, esperando esa respuesta, creyendo ya que nunca va a llegar. Hay un aviso en tu móvil, la bandeja entrante, y parece ser una respuesta de ese foro de Ghost Trail. Leslie, Carlos, dime. Ha respondido. Hostia, vale. Sí, nos apretamos, ¿no? Para ver el móvil, ¿no? Huele a un sándwich de manteca de cacahuete. De mantequilla de cacahuete. Te miro un momento. ¿Veis que el mensaje es algo escueto? Vale, simplemente pone un... Hola, me prometí no volver por aquí, pero el tiempo cura algunas heridas. De momento prefiero seguir hablando por este sistema. Decidme, o dime, pone dime, ¿qué interés tenéis en la familia White? ¿Qué interés tienes en la familia White, perdón? ¿Qué le respondo? Vale. Dile, una amiga nuestra está en su casa. Vamos a ir. No, o desenmascarar la verdad. Las dos cosas, pon las dos cosas si quieres. Vale, sí, pues pongo todo eso. Una amiga retenida en la granja. Desenmascarar la verdad. Sent. No pasa ni un minuto cuando llega otro mensaje en el que pone: podría compartir con vosotros algo del material, pero no lo voy a hacer por aquí. No os voy a pedir vuestra dirección concreta.
Os desaconsejo dar datos tan precisos. Pero sí necesito saber en qué ciudad estáis. Decídmelo y seguiremos con esto. Se va a caer de culo cuando lo vea. Sí. Carlson. Ya te digo. Vale. Y podemos enviarle también una foto, un selfie de nosotros tres en el cartel de casa haciendo así. No. Nuestra foto no, no sabemos quién es. Pero si quieres una foto del bar, del motel o algo así, sí. Vale, sí, es una foto instantánea con el periódico de hoy, ¿no? Y la calle de Carson. Bueno, no hace falta decirle que estamos en Carson y ya está, tampoco hay que liarnos tanto, joder. Aunque está rebuscado, oye. No, pero me molaba la estupidez del selfie. Ya, ya, a mí también me hubiera molado. El tío manda un mensaje en el que pone: joder, estáis en la boca del lobo. No hubiera pensado nunca que habría alguien tan estúpido como nosotros. Ok, acudid mañana a las 9:15 de la noche al Market Basket, que hay junto a la salida 23 de la autopista, cerca de la ciudad, que no me acuerdo nunca el nombre. Carson. No de Carson. Carson es el pobrecito. Espérate, coño, que esto no funciona ahora. Cerca de Santa Fe. Vale. Buscate el mensaje en el que pone: buscate el expositor al final de los lineales de herramientas. Hablamos pronto. Yo pienso que ahora va a haber un montón de tráfico con lo de la tormenta esta tropical, ¿no? Harvey. Porque se ve que salía parda. Pero bueno. Supongo que sí. Santa Fe. ¿Cuánto se tarda Santa Fe? Lo miro en el móvil. Bueno, tardáis un par o tres de horas en llegar. Es lo que os dije, que estaba la ciudad de... ¿Y eso? Desde casa. Bueno, al día siguiente a las 9 de la mañana, ha dicho. A las 9:15 p.m. por la noche. Por la noche. O sea, que hay que salir mañana, que ahora no hacemos nada. Mañana, joder. ¿Puede ser antes? Le escribo. No, no puede ser antes, te contesta. Tengo que preparar cosas. Vale. Joder, ¿y qué hacemos ahora? Pues, ¿y si descansamos? Dormimos, comemos, olvidamos y mañana será otro día. Vale, yo creo que sí, que creo que sé qué haré esta noche. Voy a entretenerme con ese joven ayudante del sheriff. Vale, pues yo mi noche va a ser mucho más simple. Voy a cenar, voy a darme una ducha, posiblemente acompañe a Mapa a ese bar donde suele ir el sheriff. Y cuando la conversación se ponga ya en plan subida, empieza a subirse de tono, yo me despediré y los dejaré solos y me retiraré al motel a dormir hasta el día siguiente. Vale, pues mientras que dejaremos que el grupo prepare su viaje o su partida hacia la salida 23 de la autopista de Santa Fe, dejaremos aquí la sesión de hoy para retomarla el próximo día y ver qué es lo que pasa. Directamente estaremos sobre alrededor de las 9 de la noche, así que nos saltaremos un poco este día, o si queréis hacer algún breve resumen al empezar la siguiente sesión, lo que queráis, ¿vale? Pero directamente empezaremos a las 9 de la noche del día siguiente,